Se acabó la maldición del liderato para el Club de Fútbol Talavera, que por fin consigue retener el primer puesto, también en tercera. Se sumaban los equipos castellano-manchegos a ese minuto de parón. Primeras ocasiones del partido para los cerámicos, respondidas por el conjunto minero. Christopher, demasiado cruzado su remate sobre la portería de Machuca. Muchas carambolas en esta acción que termina en el palo de la portería de Casero, a punto de adelantarse el equipo de Fran Alcoy. Imágenes ya de la segunda parte. Aquí el pase de Durán para Murci, que remata de primeras el Pichichi. Se encontraba de nuevo con Casero. Muy buena la acción de nuevo de Héctor Camps, buscando la escuadra. No iba a llegar el gol, lo que aparecía era este penalti sobre Lucas Gilardoni. Lo señalaba Gonzalo Sánchez y lo desperdiciaba el argentino. Atrapaba en dos tiempos el meta del puertollano. Y aquí llegaba el segundo penalti de la tarde. Minuto 87 en esta ocasión. Lo lanzaba Murci, lo marcaba. Daba la victoria a su equipo. En el 87 el Talavera, que se aseguraba el liderato, aunque tuvo que sufrir porque en la última acción del partido a punto estuvo de empatar el puertollano. Finalmente se quedaron los puntos en el Prado. 1-0 ganó el Talavera al puertollano.